hermanos, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión sagrada de William y Maribel. Bienvenidos sean todos, familiares y amigos. Nuestra reunión no es solo un acto de sociedad, es reunión de la Iglesia de Cristo, presente aquí. Por eso, nuestra alegría es alegría de la Iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios que de un modo eficaz y misterioso se realizará en el sacramento del matrimonio y de la Eucaristía. Participemos en esta celebración unidos en la plegaria por los nuevos esposos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sacramento, por ejemplo, el bautismo, otro sacramento, la Eucaristía, otro sacramento, la confirmación, unción de los enfermos, la confesión de los pecados, el orden sacerdotal. Falta uno, ¿cuál es? El matrimonio, ¿ah? El matrimonio, que es un signo. Nosotros vemos a Cristo abrazado de la Iglesia. Cristo que ama a la Iglesia con un amor libre, total, fiel y fecundo. Entonces, si el matrimonio es signo, el amor de William y de Maribel tiene que ser un signo que me lleve a mí a la unión de Cristo y de su Iglesia. Entonces, el amor de ellos tiene que ser igual al amor de Cristo por su Iglesia. Tiene que ser un amor libre, total, fiel y fecundo. A ver, ¿cuál era el primero? Amor libre. A ver, repetimos. Libre, fiel, total y fecundo. Mira, ahí, ya está. ¿Por qué libre? Porque nadie los obliga. Porque lo hacen por su propia voluntad. No es que me está obligando mi padrino que viene de la selva o mi madrina, o no me está obligando mi papá o mi mamá, o me está obligando el recuerdo de otro. No, no, es por mí mismo que lo hago, por mí mismo. No viene el suegro a poner el rifle en la cabeza del novio para que se case, no. Es algo que lo hace de manera consciente. Por eso que el consentimiento hace que el matrimonio sea verdadero. Si no hay consentimiento, se vuelve nulo el matrimonio. ¿Ah? Libre, total. ¿Por qué? Porque es para toda la vida, en los buenos momentos y en los malos momentos, en la pobreza y también en la riqueza, en la salud y también en la enfermedad, en la juventud y también en la vejez. ¿Ah? Total, para toda la vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ni ninguna mujer tampoco. ¿Ah? Que no lo separe nadie, libre, total. Es un amor fiel,
Hay una mutua fidelidad entre los esposos. No solamente será fiel la mujer, sino también el marido. Ambos están llamados a ser fieles. No traicionar el amor. Libre, total, fiel y fecundo. Es decir, el amor debe estar abierto a la vida. Abierto a la vida, como el amor de Cristo allí en la cruz es fecundo, porque el amor de Cristo perdona, porque el amor de Cristo se pone al servicio de los demás, porque el amor de Cristo es fiel, porque el amor de Cristo es misericordioso. Así también los esposos están llamados a amarse así, con esa fecundidad, abierta a la vida, para poder criar a los hijos de manera cristiana. Hoy imploramos a Dios, rogamos al Señor, a la Virgen del Rosario, nuestra patrona aquí en Vinchos, a San Francisco de Asís, para que interceda por nuestros hermanos, por estos hermanos William y Maribel, para que su matrimonio sea un matrimonio santo, para que sea un matrimonio cristiano, para que sea un matrimonio católico, que no se vaya a perder después con la celebración, después de celebrar el matrimonio religioso aquí en la iglesia, sino que continúe. No es que hoy día termina todo, sino hoy día más bien comienza una nueva vida, pidiendo la bendición de Dios para nuestros hermanos. Nos ponemos de pie. Para que Dios garantice con su sello el amor de ustedes ante el pueblo de Dios, aquí congregado y presidido por su ministro. Un día ustedes fueron consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto, William y Maribel, ¿vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Libremente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida. Sí, estamos decididos. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. William, ¿quieres recibir a Maribel como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Maribel, ¿quieres recibir a William como esposo y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? ¿Se ha escuchado? ¡No! Me voy a dar una oportunidad, ¿eh? Los dos juntos van a decir sí quiero y fuerte. A ver, uno, dos, tres. ¡Sí quiero! Un aplauso para los hermanos. A ver, proclamemos la bondad de Dios para con estos dos hijos suyos. A ver, todos ustedes los que están aquí presentes,
Van a repetir. Bendito sea Dios que los ha unido. A ver. Bendito sea Dios que los ha unido. Bendición y entrega de los anillos. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Bendice, Señor, estas arras que pone William en manos de Maribel y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Roguemos al Señor.
por nuestra hermana Maribel, para que sea siempre irreprensible en su conducta. Brillen en ella la dulzura y la pureza, la humildad y la prudencia. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor por la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y diste al varón la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la unión conyugal con un sacramento tan excelente que prefigura en la alianza nupcial el misterio de Cristo y de la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión, establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos siervos tuyos que, unidos en matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Abunde en tu sierva Maribel el don del amor y de la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también por estos siervos tuyos que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y que, fortalecidos en el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo, que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud. Vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Pueden darse, sin moverse de su sitio, fraternalmente la paz. Jesucristo, Rey del Gloria.
Thank you.
Thank you.
Saludito para María Isabel. Thank you.
en estos momentos ya vamos a dar cumplimiento a la celebración del matrimonio civil, según la programación, ¿no? Ya acabaron de celebrar el matrimonio cristiano y enseguida el matrimonio civil, ¿cierto? Bueno, señores contraentes, don William Alzamora Montiveros y doña Maricel Flores Martínez. No, ustedes han presentado a esta municipalidad todos los requisitos de ley para contraer matrimonio, por tanto se ha aprobado, ¿no? Tal conforme. Entonces, como primer acto, solamente vamos a verificar los datos de los contraentes. A ver. A ver, dice así, señor alcalde de la Municipalidad de Hospital de Vinchos, nosotros don William Alzamora Montivero, de 37 años, natural de Comas, distrito de Comas, provincia de Concepción, de Nacional Peruana, Estado Civil Soltero, ocupación técnico electrodoméstico, domiciliar del distrito de Pichar de la Convención, con DNI 43048313. Hijo de don Agripino Antonio Rojas, nacional peruano, heredonia Leónidas Monteveros Puentía, de nacional peruana, heredonia Manuel Flores Martínez, de 36 años, natural de Vinchos, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, de nacionalidad peruana, estado civil soltera, ocupación comerciante, domiciliar en San Lucas. Con DNI 43-35-24-17, hija de don Félix Flores Yaure, de nacional peruano, y de doña Julia Martínez Córdoba, de nacional peruana, domiciliar de San Lucas. Ante usted, respetuosamente, decimos que deseando contraer matrimonio civil, acompañamos los documentos de ley y además ofrecemos la declaración jurada de los testigos del señor Jesús Luis Huamancusi Palominos, de 55 años, estado civil soltero, de ocupación comerciante, domiciliado en Pichare, Jacobrumi, con DNI 28-30-83-86, y doña Teodora Feudora Sosa, de 47 años, estado civil soltera, de ocupación comerciante, domiciliado en Pichare, Jacobrumi, con DNI 25-01-62-27. Quienes declaran que nos conocen desde hace 3 años y que nos encontramos en aptitud legal para contraer el matrimonio. Por lo tanto, a ustedes rogamos que cumplan los trámites de ley, se digne disponer, se celebre la ceremonia. Eventos 25 de julio 2022, firmado por los contraentes. Señores contraentes, con los datos de lo que hemos leído, ¿están conformes? ¿Sí? Sí, están conformes. Ya, bueno. En vista que ya hemos dado la conformidad de los datos de identificación de los señores contraentes, asimismo, de los señores testigos, como acto seguido, vamos a leer algunos artículos del Código Civil, ¿no? Solamente vamos a decir unos cuantos principales, no todo, ¿no? A través de la vida matrimonial que van a pasar, tal vez muchas dificultades se van a presentar, entonces para afrontar esas dificultades, pero recuerden, pongan, ¿no?, en su mente, ¿no?, porque ustedes yo sé que se han preparado muy bien para contraer matrimonio civil, ¿no?, y para legalizar este contrato ante la ley, ¿no? Ya se acabaron, como hemos dicho, el contrato en la ley cristiana, ante Dios, ¿no? Hay que tomar en cuenta bien esas cositas. Y aquí también, en la ley terrenal también, ¿no? Hay algunas obligaciones, ¿no? Deberes que tienen que cumplir ustedes. Si en caso no van a cumplir esas leyes, esos mandatos, entonces, ¿qué pasa? La ley también sanciona, castiga. Igual, ¿no? En la ley cristiana también, Diosito castiga, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta esas dos cositas, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver qué nos dice este Código Civil, qué nos recomienda, ¿no? Porque una institución, la familia que van a formar ustedes, ¿no?, va a regirse con estas leyes, ¿no?
Dice así, artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Está bien claro. Alimentar y educar, dar su vestido, dar su salud a los hijos. ¿No es cierto? La ley nos está diciendo, también es obligación de los abuelos o tíos o familiares. Solamente la ley responsabiliza a sus padres. ¿Hasta qué edad somos responsables? Siempre hemos hablado así en celebración del matrimonio civil. Hasta los 18 años, ¿no es cierto? Después de 18 años somos consejeros sus padres, ¿no? Ya son ciudadanos aparte, mayores de edad, ¿no? Ellas ya toman su decisión propia, ¿no es cierto? Muy bien. Enseguida, artículo 288. Los cónyuges deben recíprocamente fidelidad y asistencia, ¿no? Está también bien claro. Yo sé que ustedes han comprendido durante, ¿no?, el acompañamiento de la... durante la convivencia, ¿no? Ya se han comprendido muy bien, entonces, por esa forma están ahora legalizando el matrimonio. Eso debe seguir para adelante, ¿no? Esa fidelidad, ¿no? La última voluntad, los finales se están obligando, ustedes mismos se están decidiendo delante o acompañando a los testigos, delante de los familiares. Si van a quebrantar esa decisión, ese contrato, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? Hasta tu propia persona no está aceptando, ¿no es cierto? Entonces, solamente nosotros hicimos esa recomendación, porque ustedes también son mayores de edad, no son adolescentes, no son así un jovencito ya, de repente ya tiene familia, entonces solamente están formalizando, ¿no? Y además, para la ley cristiana, ustedes se han preparado, ¿no? ¿No? También han hablado y cosas que consideran matrimonial. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ya, ahorita levántense un ratito. Señores contraentes, ahora es el momento para que ustedes también decidan ante la ley para que formalicen su contrato, ¿no? Entonces voy a preguntar. Familiares, un ratito pueden levantarse, no vamos a estar mucho tiempo, sino será 5 minutos. Escuchen, acompañen. Ya. Decíamos que están acompañados de los señores testigos y con la facultad que me ha dado el señor alcalde, ¿no?, para cumplir esta ceremonia. Yo, en mi calidad de registrador civil de la Municipalidad en el Distrito de Vinchos, voy a preguntar. Don William Alzamora Monteveros, ¿le promete y acepta para su legítima esposa a doña Maribel Flores Martínez? Sí. Muy bien. Asimismo pregunto, doña Maribel Flores Martínez, ¿usted también le promete a don William Alzamora Monteveros para que seas su legítimo esposo? Sí. Muy bien. Entonces, yo los declaro a partir de estos momentos, ustedes son legalmente casados ante la ley, ¿no? Dios que le bendiga. ¿Hasta cuándo van a ser casados? Hasta el orden del matrimonio, de la sepultura, ¿no es cierto? Ajá, muy bien. Entonces, enseguida, Dios que te bendiga, ya, suéltense ya. ¡Bravo! Ya, enseguida van a firmar el acta, ¿ya?
con la firma del acta, si queremos. Thank you.
Un ratito. Mamá, chao. Los que faltan. Thank you.
Thank you.
Adelante, por favor. Vamos a pasar por túnel. ¿Será? Y los vamos a recibir con fuertes aplausos. Ponle la palma, por favor. Ellos vienen muy contentos, muy alegres de acompañar a su adorada hija contrayendo las nupcias en este hermoso día. A continuación, damas y caballeros, está con nosotros también dos seres muy queridos por parte del señor Miguel Manzamora, que vienen a ser sus estimados padres. Rubí Manzamora, adelante por favor y fuerte los aplausos para ellos. Aplaude. Muy bien, ellos vienen desde Junín y desde ya queremos darle la bienvenida y las felicitaciones a los familiares que se vienen de Junín, Huancayo, que esperemos su estadía en Ayacucho sea de su completo agrado. Damas y caballeros, a continuación están con nosotros los padrinos de la boda religiosa y la boda civil, señor Jesús Luis Huamancusi Palomino y la señora Teodora Figueroa Sosa. Los flamantes padrinos, haciendo su ingreso a este hermoso local, luego de haber aceptado ser los segundos padres de William Manzamora y Maribel Flores. Muy contentos, muy felices los padrinos, la señora madrina muy emocionada de haber llegado a este hermoso pueblo. De la mano, ¿por qué se ha adelantado? Otra madre no va a buscar. Muy bien. Ya que vamos a recibir a los recién casados, William Zamora Multiveros y Maribel Flores Martínez. Ellos vienen acompañados por sus tesoros más grandes, Diego Fernando Zamora Flores. Julieta Milagros Alzamora Flores. Adelante, por favor. Y vamos a recibir con fuertes aplausos. A ver, fuerte las palmas. Que se sienta la emoción, que se sienta la alegría, que se sienta la felicidad. Con cuidado, por favor, el arroz. Cuidado con las flores. Se dirigen a saludar a los familiares. Los demás familiares, por favor, ya hay que dejarlos ya, papás. Hay que procurar hacer espacio para la filmación, ¿ok? Voy a preguntar muy fuerte a todos, ¡que vivan los recién casados! Solo gritaron tres. William Alzamora Ultimeros, Maribel Flores Martínez. Una vuelta. Los niños, que dicen por favor que los metemos un poquito más el volumen, el micrófono para afuera, por favor. Hay que meter un poquito más. We'll be right back.
emocionados haciendo su ingreso a este hermoso local. Miriam Alzamora, Ultimeros, Maribel Flores Martínez. Adelante, por favor. Muchas gracias a los señores de la orquesta. Muchas gracias. Mientras tanto, nos vamos preparando para el vals. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer tres hurras bien fuertes por los recién casados. ¡Hip, hip! ¡Ra! ¡Hip, hip! ¡Ra! ¡Hip, hip! ¡Ra! Los aplausos, pero bien fuertes, que se sienta esa emoción. Que se sienta esa alegría. Compartamos todas esta felicidad. Muy bien. Voy a pedir, por favor, a los recién casados, a ver, nos acercamos hacia donde están los padrinos, para que la madrina lo pueda ayudar, ¿no? A la señora Maribel con la cola del vestido, para hacer el baile de fantasía. Tu buquete en la mano, sí. Saludita, hermano, venido de Larde, desde Chile, siempre nos sigue. Y acompañamos todos con las palmas. Acompañamos con, al ritmo de la música, ¿ves? Al ritmo de la música, hay que igualarnos todos. A ver, los hermanos, las hermanas se van ubicando detrás de la familia, por favor, haciendo su colita con sus parejas para acompañar este baile de fantasía, ¿ok? Llega esta oportunidad. Voy a invitar a Diego Fernando y Julieta Milagros para que acompañen a papá, a mamá. Entre los cuatro, del cuarto, agárrense el cuatro. Aquí está la familia. La familia Alzamora Flores. El núcleo, el orgullo y la felicidad. De los aplausos, señores, para la familia Alzamora Flores. Que viva el amor, la felicidad y que viva esta familia. A continuación, los señores padrinos, Jesús Luis Guamacuzzi y Teodora Figueroa. Adelante, por favor. Los hermanos, las hermanas, los primos, las primas, tíos, tías y demás familiares que quieran acompañar en el baile de fantasía, por favor nos vamos ubicando aquí, haciendo nuestra colita, ¿ok? A continuación, damas y caballeros, aquí está para usted, señor Félix Flores, señora Victoria Carrera. Adelante, por favor. Ciudad más y caballeros, está con nosotros el señor Rubén Alzamora Herrera y la señora Elsa Alzamora Ultimeros. Adelante, por favor. ¿Quiénes representan al señor Agripino Teodoro Alzamora y la señora Leonidas Ultimeros Buendía? Ángel y Nelva, adelante, por favor. A ver,
Le doy Doris. Adelante, por favor. A continuación, Mayr y Julio. Adelante, por favor. Las personas que quieran acompañar, hagan su colita, por favor, de una vez. La música ya se termina. A continuación, Erika y Juan Carlos. Adelante, por favor. A continuación, Herminio y Liz. Adelante, por favor. A continuación, Boris y Luis. Adelante, por favor. A continuación, Juana y Javier. Adelante, por favor. A continuación, Elis y Silvia. Adelante, por favor. El flamante padrino y cariñosito. A continuación, Norma y Winnie. Adelante, por favor. A continuación, Carlos y Celia. Adelante, por favor. A continuación, Ana y Alison. Adelante, por favor. Adelante, señora Irene. Señora Isabel, adelante, por favor. Freddy y Santa, adelante, por favor. Luis y Alcira, adelante, por favor. Las dos últimas parejas, señores. Terminamos. Las dos últimas parejas, por favor. A continuación, Alfredo y Linda. Adelante, por favor. Y para terminar, Nancy y Eder. Adelante, por favor. Un saludito para Adrián Felices, Puma Canchari, para familia Puma Canchari, por Caro. Bien, vamos a dejar a los recién casados a que termine esta hermosa melodía. Por favor. Señora Maribel, señor William, para que terminen ustedes esta hermosa canción. Bien, 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 ¡que viva los recién casados! ¡Que viva! ¡Que viva! Por favor, hacia la mesa de honor, señor William, señora Maribel. Muy bien, a continuación tenemos las palabras de agradecimiento, la bienvenida respectivamente de quienes tenemos frente a la mesa de honor. Muy bien. Y en esta hermosa oportunidad tenemos las palabras de Julieta Milano. Vamos a recibir con fuertes aplausos. Gracias por venir al matrimonio de mi mamá y de mi papá. Y también les felicito a mi mamá y a mi papá que se casen. Y gracias por dar a luz a mí y a mi hermano.
Felicidades. Gracias. Felicidades, mamá y papá. Muy bien. Las palabras de Julieta. Muy emocionada ella y agradecida por sus papis. Diego, ¿algunas palabras? No, muy bien. Más ratito ya, dice. Y en esta oportunidad, palabras de los señores padrinos, ¿en quienes a partir de hoy recae la responsabilidad de guiar, de conducir, de velar por este matrimonio, ya que pasan a ser los segundos padres? Palabra del señor Jesús Luis Guamancusi Palomino, para quien, por favor, le pido un fuerte voto de aplauso. Bueno, ante todos, muy buenas tardes. Primeramente, quiero agradecer a nuestro Dios Creador, nuestro Divino. Gracias a esta unión, creo que desde tan lejos nos ha reunido William y Maribel, quienes pues a mi persona me han escogido. La verdad, yo me siento muy emocionado, pero yo les felicito como padrino a William y Maribel. Asimismo, agradezco a todas las familias quienes están presentes, mis cuñados, tías, tíos, primas, primos, muchísimas gracias. Asimismo, compadres también, un gesto grande. La verdad, creo que esta costumbre debe ser muy mantenido en nuestro pueblo, que es hermoso lugar, grande, corazón grande de todos. Esta unión es, a mí me pone muy alto. Muchísimas gracias. Solamente para terminar, quiero felicitarle a William por elegirme como padrino. Creo que esta responsabilidad estamos cumpliendo como buen padre, un ejemplo de la vida, de la familia. No solo es casarse, creo que la vida es largo, ancho, responsabilidad, trabajar por los hijos y también compartir con la familia mientras estamos vivos. Nadie somos eternos en la vida. En la vida hay que compartir. Cuando uno muere, llorar, ya es en vano. Eso creo que hay que llevar en nuestro corazón cada uno de nosotros. Ante todos, muchísimas gracias. Muy emocionado para mí. Gracias. Bravo, tío. Faltó decir salud. ¿No? Muy bien. A continuación, palabras también de la señora madrina, la señora Teodora Figueroa Sosa. Para quien, por favor, le pido un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes a todos. Agradecer a los novios, gracias a ellos estamos reunidos acá. Gracias a ellos, dar un paso más adelante en su vida. Y agradecerle, ¿no? Que siga toda la felicidad, el amor y su hogar. Corre, William. No, que viva los novios. Muy bien. A continuación, damas y caballeros, palabras también por parte de la familia de la novia. Y en esta ocasión, su querido padre, el señor Félix Flores Llori. Para quien, por favor, le pido un fuerte voto de aplauso. Bueno, primeramente agradecer a nuestro Dios Todopoderoso. Primeramente saludarle. Buenas tardes, Félix Chicón, familias, vecinos. Primeramente a mi compadre, Chenyata, Yabrekechi, Kalpe, vecino Kuna, gracias. Anchanchatama, agradezco a Kechi, Kal, presencia de Chikta, Hawaii Kuspay, Maina Maina Kosisham, Tarikoni, Yahtamasi Kuna, Ari Karu Yahta Kuna Mantara, visita de Kaman Kiko, que un compromiso, matrimonio, que familia Ipa. Entonces, pues, gracias. Ya estamos de cuna. Ocho y tajatunta, ya pegué chicta. Bueno, a ti mi mancho.
ya está, pero ya está más icona de los diferentes lugares. Entonces, alguien que se haya cancha, seguramente, manacha a ti, mancho, yo a mandar a agradecer con paypas, pero solo Dios está tan chicha, algún aman, paga y cosón que se cae con chope, compañero que se manta, ya está más icona. Entonces, muchas gracias, que yo te haga de Marisa. Anchancha cosis hamkani yahtamasikona, principalmente a mi compadre Anchata agradecikoni kaipe bokai matrimonio Hispika Samanta. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, damas y caballeros, palabras también de las personas quienes representan al señor William Alzamora. Pero antes queremos decirle a William, tanto como a Maribel, que el señor Agripino, la señora Leónidas, la señora Julia Martínez, están ellos presentes aquí, están con nosotros, ellos están derramando sus bendiciones, ellos están diciendo, hijo, hija, eso es lo que yo quería para ustedes, y lo cumplieron. Que el amor y la bendición de Dios esté siempre con ustedes. Y en representación a ellos está con nosotros la señora Elsa Alzamora Ontivero. Para quien por favor le pido un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes a todos. Soy Elsa Alzamora, hermana mayor de mi hermano. Y estoy muy agradecido con todo lo que has venido a compartir la felicidad de mi hermano, a mi familia, principal a mis primas, primos, sobrinos, mis tías, y a todos se ha agradecido por estar con mi hermano y mi cuñada. Dios quiso así, tal vez un poco lejos fuera, y mis padres no están acá. Pero sé que la bendición de mis padres es grande para mi hermano y mi cuñada. Yo sé que ellos están viendo desde el cielo y tal vez celebrando la unión que por fin ya tiene mi hermano. Y ahora nosotros con mi hermana seguiremos el camino de ellos. Pero estoy muy agradecida a todos y muchas gracias. Y desde aquí, hermano, le felicito por la decisión bien tomada. Y muchas felicidades a los dos. Doris. Gracias. Muy bien. Y a continuación no podía faltar también las palabras de quien representa al señor Agripino. Palabras del señor Rubí Alzamora Herrera. Para quien por favor le pido un fuerte voto de aplauso. Gracias. Damas y caballeros, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Con el permiso de nuestro divino hacedor, en primer lugar voy a felicitar a cada los recién casados, William y Maribel. Y también, asimismo, mis felicitaciones a los padrinos. Mis felicitaciones a la familia Flores Martínez. Mis felicitaciones a la familia Alzamora Ontiveros. Y a todos los presentes que están acá en este hermoso pueblo de San Lucas, del vecino de Pinchos, Ayacucho. Y también a todos los familiares que se han dignado a estar presente en esta reunión familiar, que es de confraternidad y cumplir con los mandatos legales y como también el nuestro divino hacedor, que es el matrimonio religioso. A cada uno de mis familias que han venido, sobrinos, tíos, primos, también los felicito. Con la copita de la mano. Están viniendo desde el departamento de Junín. Y qué bonito. Es la familia el centro de la sociedad, el punto principal de la vida. Entonces, por ello, a cada uno de ustedes que están presentes acá, felicitaciones y pues derrame las bendiciones a cada recién casado William y Maribel. Muchísimas gracias. Muy bien, qué bonito. Hoy todos vinimos muy inspirados con palabras y sentimientos. A continuación, damas y caballeros,
Vamos a pedir al señor William Alzamora que nos cuente, ¿no?, un poco de la historia de amor, de toda esta travesía. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde? ¿No? ¿En dónde? ¿Dónde pensaron traer a Diego Fernando a este mundo? Mientras la señora Maribel va a dar sus palabras de agradecimiento y la bienvenida a todos sus familiares. Entonces, vamos a recibir con fuertes aplausos. Bueno, buenas tardes con todas sus familias. Gracias y acompáñanos hasta las últimas. Muchas gracias. Bravo. Bien, también agradecerle a cada uno de ustedes, ¿no?, por estar aquí, por hacer ese esfuerzo para acompañarnos aquí en San Lucas. Sí que muchos han venido de tan lejos y agradecerles infinitamente a ellos, a mis familiares, amigos, vecinos, y también a todos acá, a las personas que siempre están a nuestro lado, ¿no? Y bien, es contar la historia de nosotros, tanto mi persona como mi pareja, ahora mi esposa. Nosotros, por el destino de la vida, nos conocimos allá en Chari, ¿no? Ahí estamos mucho tiempo trabajando y a la vez viviendo. Viendo ahí, ¿no?, como todo caballero, como todo hoy, que camina soltero. Pero gracias a Dios me puso una buena esposa en mi camino, una buena mujer, ¿no? Y yo agradezco bastante a eso. Y también agradezco bastante a mis padrinos, a mi padrino Luis Guamantuzzi y a mi madrina Teodora Figueroa Sosa, y a todas aquellas personas también que siempre están en bien, en mal, mal junto a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bien. A continuación, damas y caballeros, vamos a tener el brindis, pero para ello quiero saber si ya todos tenemos nuestras copitas, por favor. ¿Dónde estamos? A ver, hay que esperar con calmita, por favor, que terminen de distribuir. Mientras tanto, damas y caballeros, voy a pedir a William y Maribel, por favor, a ver que pasen al centro de la pista de baile, por favor. A ver, con calma, despacio. Y les voy a pedir que se miren frente a frente, agarraditos, a ver, de la mano, ¿sí? A ver, agarradito. Voy a pedir a la señora Maribel que cruce sus brazos por su hombro, ¿sí? Del señor William. Señor William, usted a la cintura, por favor. Que se junten un poquito más, ¿no? ¿Sí? Ya. Y todos decimos... ¡Beso! 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 De un minuto. Sí, sentarse, por favor. A ver. Vamos, señor William. ¿Se convencieron? ¡No! Vamos a pedir a los padrinos que enseñen con la primera prueba. A ver, vamos a pedir, por favor, señor Jesús, señora Teodora, pasen al centro de la pista de baile, al lado de sus ahijados. Por reclamar. Claro. De los padres a los hijos. ¿Quién tiene que enseñar? Los padres a los hijos. Padrinos, padrinos. Allá, el padrino. Muy bien. Animador también. No, bueno, si me presentan acá una señorita, no hay problema, yo les doy clase. ¿Ya? A ver, papá, permíteme la botellita. Mami, permítame su saquito por aquí. Muy bien. A ver, chinita. La mirada no es gratis, cuesta. Vas a ser algo productivo, ¿ya? Listo. A ver. Señora Teodora, por favor, cruce sus brazos sobre el hombro de su esposo.
Señor Jesús, ¿cuántos años de casados? 21. 21 años. ¿Y cuántos años de enamorados? 3 años. 24 años juntos, imagínense. ¿Ya? Durante 24 años han estado haciendo lo mismo todos los días. Un año echando ojitos todavía. 25 total, mira, ¿eh? Ahora, vamos a ver. Vamos a ver, esto es la primera clase para sus ahijados. Y se lo van a decir, ahijado, aprenda. Dígalo, dígalo. William, Mari, mira. Bueno, los aplausos, a ver, ponte la mamá. Adelante. A ver. Bueno, los aplausos, por favor, vamos a regresar a nuestra mesa. Sí, regresamos a nuestra mesa. Más nochecita ya, dice la madrina, se va a sondar. Más nochecita ya.